¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a una nueva edición. Como siempre, me da muchísimo gusto que ustedes estén viendo este video, este nuevo proyecto, mi primer proyecto del año. Segundo video, el video que les compartí anteriormente, fue un video que yo grabé desde el mes de diciembre del año pasado y este pues ya es mi primer video que estoy grabando en este año y es un nuevo proyecto para mejora en mi taller. Vamos a verlo. El día de hoy voy a estar realizándole una base a mi sierra de mesa, ya que estoy viendo que aquí tengo un espacio totalmente perdido y yo lo que ando buscando aquí en mi pequeño espacio pues es aprovechar todo lo máximo que yo pueda. En este caso estaré haciendo una base, le estaré poniendo llantas, le estaré poniendo, creo que me va a llevar dos cajones. El proyecto va a ser a la misma altura, a lo mismo ancho de todo este cuadrado de la base de la sierra de mesa, y también esto lo hago con la intención de darme un poquito mayor de seguridad, ya que con esta mesa cuando corto piezas grandes por la fuerza o el peso de la pieza pues se tiende a mover hacia atrás, y como sabemos esta es una de las herramientas que son totalmente peligrosas, y por motivo de seguridad, por motivo de espacio y por motivo de que se vea un poco mejor mi taller, le estaré realizando el día de hoy la base de esta sierra de mesa. Después de haber realizado los cortes, aquí ya tengo lo que van a ser las patas. Son unos polines. Con esto le estaré dando más estabilidad y seguridad a la base de la sierra. Y estos son unos barrotes que son los que estarán haciendo el contorno de toda la base. Estaré utilizando este mismo proceso, este mismo diseño de cómo realicé mi banco de trabajo. Voy a hacer lo que es los alrededores, las patas van a quedar por dentro y luego lo voy a forrar con esta pieza de triplay. Listo amigos, ahora sí ya lo tengo todo bien dimensionado. Fíjense que quise hacer las uniones a media caña, pero siento que se me está dificultando mucho. Entonces, considerando que es un proyecto personal, pues no lo voy a hacer así. Es mucho, son varias piezas y el tiempo me está ganando. Con este, de este modo, buscaba yo darle un poco más de refuerzo, un poco más de estabilidad. Sin embargo, también de este modo pues va a quedar. Voy a hacer la unión básica. Cuando se cierre todo, el cuadrado va a estar agarrando fuerza con la madera de triplay. Y bueno, no voy a tener ningún problema. Le voy a poner pegamento, los tornillos y ya con eso, de ese modo, se estará quedando. Esta pieza la voy a estar dejando en la parte de atrás. Ya no tengo más material. Y pues bueno, era una prueba que estaba yo realizando para ver si quedaba bien. Ya no lo voy a hacer. Entonces voy a proceder con el ensamble básico normal y ya de ese modo pues voy a agilizar un poquito más el proyecto.
Ese mismo proceso de unión voy a estar realizando para las dos piezas y luego estaré cerrando el cuadro. Como pudieron darse cuenta, se me quebró mi broca avellanadora y no tengo otro. Es del número 8 y no compré otra broca porque no esperaba que se me quebrara. Entonces, como le estoy metiendo estos tornillos de la marca Milescraft, son autoperforantes. Aquí en la parte de la puntita lo podemos ver. Eso me está ayudando. Lo único que estoy haciendo es darle un poco de avellanado a la madera donde va a quedar oculta la cabeza. Y ya simplemente con el atornillado normal, ya de ese modo va entrando. No se abren las maderas, ya que lo estoy haciendo a como 1.5 centímetros de lejos de los bordes. Y aparte, pues estos tornillos que son autoperforantes, pues ayuda mucho. Estos se enroscan de manera que no abren el material al cual se lo estás poniendo. De ese modo me estoy ayudando y así lo voy a terminar todo ahorita. Pues miren amigos, ya terminé de armar la estructura principal. Las cuatro patas con todos los contornos. Aquí en esta parte ya le tuve que meter los tornillos Craig, porque pues aquí de esta parte de enfrente quería que quedara totalmente plano para pues cualquier situación que necesite abarcar un poquito más hacia adelante, no me estaría estorbando un poquito las piezas que queden así. Entonces de este modo ya tengo la primera parte de la estructura. Ahorita lo que estaré haciendo ya es cortar la placa de triply para ponerle la parte de arriba y la parte de aquí abajo, y ya con eso ya puedo pasar la sierra a la base. Y así es como quedó amigos, ya una vez cortada todas las piezas de la parte de arriba y la parte de abajo, ya lo tenemos aquí en la parte de encima. Ahora solamente me va a hacer falta ya atornillarlo de aquí arriba para abajo, y de ese modo estaremos agarrando mayor fuerza a este cubo que ya está casi terminado para esta primera parte, porque hasta aquí lo voy a dejar. Ahorita voy a pasar la mesa para acá, lo voy a adecuar, acomodar, y hasta ahí voy a dejar la primera parte del video. Como les había comentado, aún me va a hacer falta cerrarlo con este mismo material. Lo voy a estar cerrando aquí de los tres lados y también le estaré poniendo, creo que solamente voy a poner un cajón, voy a poner solamente un cajón grande, que es el que estaré sacando y metiendo. Veo que no voy a poder ponerle dos, y ya con un solo cajón va a estar muy bien. Entonces ahorita voy a hacer el acomodado de la mesa, voy a asegurar esta parte de aquí arriba, quito la mesa, la pongo aquí y ahí estaremos terminando esta primera parte de este video. Y listo amigos, ahí tenemos ya puesta la mesa sobre su banco.
pues ahí quedó, se ve un poco robusta, está muy bien, me da mucha seguridad de ese modo. Y la idea de que haya quedado más grande que la base normal es porque estos tornillos tienen que agarrarse de aquí para abajo, y como este barrote está grueso, necesitaba que quedara hasta aquí adentro, por lo que ahora sí voy a poder estar metiendo esto y enroscándolo hacia abajo para mayor seguridad. Ya de este modo me da muchísima mayor seguridad, ya que no se moverá cuando ya quede totalmente agarrado. También quedó una buena altura, se levantó aproximadamente como 3 centímetros y ya quedaría muy bien para pasarse aquí de este modo a buena estatura. Y listo, amigos, hasta aquí voy a dejar este video. Me hace falta muchas cosas por hacerle a esa mesa. Me hace falta ponerle todavía estas llantas nuevas, pero para ello les voy a estar dejando una etiqueta por aquí en la parte de arriba, en donde puse las llantas a mi banco de trabajo. Del mismo modo lo va a estar llevando esta mesita por el tema del peso. Entonces ahí, por si quieren ir a verlo, les dejo la etiqueta para que lo vayan a ver. Ya en el próximo video esas llantas ya van a estar puestas. Y también quiero destacar varios puntos acerca de esta mesa. Siempre hay que considerar realizarlo con un material duro. En este caso estoy utilizando madera, estoy utilizando el triplay, que son piezas de madera muy duras, muy sólidas, ya que, como sabemos, esta herramienta, esta sierra, es una de las herramientas más peligrosas en este oficio, por lo que necesitamos siempre tenerla muy bien segura en su lugar, y de ese modo estaremos evitando o teniendo menos riesgo para cuando hagamos nuestros proyectos. Y ahora sí, de este modo ya concluyo el video. Espero que sea, como siempre, de su agrado y más que nada de su utilidad. Por si alguien quiere realizar algo así, pues ya tiene la idea. Es algo totalmente sencillo, una mesita totalmente básica, pero muy importante, muy sólida para nuestra mesa de trabajo, que, como les comento y les reitero, es una de las herramientas más peligrosas en este oficio. Y bueno, sin más que decir, los dejo y nos estamos viendo hasta la próxima edición. Recuerden suscribirse y nos vemos hasta la otra. Bye.